La palabra demonio proviene del griego antiguo para referirse a un espíritu o poder divino. En la antigua mitología romana se le consideraba semejante al numen o al genio que inspiraba a los artistas para estimular la creación de composiciones de obras de arte. Un demonio es un ser sobrenatural descrito muchas veces como algo inhumano, casi siempre malévolo. Sin embargo, la palabra griega original, daimon, es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa. La concepción más extendida en Occidente para la palabra demonio es la judeocristiana. Espíritus del mal, capaces de manipular los objetos y con la potestad de poseer a los seres humanos. En el cristianismo, en particular, los demonios son espíritus inmundos, esbirros de Satanás, el príncipe de las tinieblas y enemigo declarado de Dios. En un sentido más general, y apartándose de la cosmovisión judeocristiana, los demonios no son necesariamente considerados seres malvados. Los griegos, por ejemplo, dividían a los demonios como seres buenos y malignos, los llamados agathodaimones o kakodaimones. Se tienen registros que los griegos y los romanos solían creer en un demonio llamado Sharok, el cual se identificaba con una X que plasmaba en objetos bajo su dominio. La existencia de una entidad sobrenatural maléfica que actúa en contraposición a la voluntad de un dios benévolo es uno de los ejes centrales tanto del cristianismo como del islam. Dichos credos adoptan la figura de Satanás en el judaísmo y Shaitán o Iblis en el islamismo. El Antiguo Testamento presenta a Satanás como el ángel más bello de todos, el ser superior que vestía hermosura y se paseaba delante de su creador todo el tiempo. Las escrituras nos hablan de su rebelión y su inconformidad de siempre estar bajo la autoridad de Dios. Después de su rebelión actuó como tentador, entregando la duda y provocando los males a la humanidad. La habitación de los demonios popularmente es conocida como infierno. En la tradición judeocristiana, el territorio denominado como Sheol es considerado como análogo al infierno, aunque esta palabra denote un significado más relacionado a tumba que como infierno. Algunas ramas del budismo postulan la existencia de varios infiernos habitados por demonios que atormentan a los pecadores, que tientan a los mortales o actúan para perturbar su iluminación. También en el hinduismo encontraremos narraciones de combates entre dioses y demonios. En ambos casos citados, no hay una especial atención a la organización de las huestes que encarnan el mal, por lo que no se puede hablar de demonología como tal, si bien su historia sagrada es tanto o más rica que las tres grandes religiones monoteístas. El Ars Goetia, mejor conocido por el nombre de La Llave Menor de Salomón o El Libro de los Secretos, es un grimorio que perteneció al rey Salomón, considerado el hechicero más poderoso que ha existido. Se considera un grimorio maldito, que trata sobre hechicería muy avanzada. Popularmente se afirma que Salomón plasmó escritos mágicos en este libro, con la esperanza de que la humanidad tuviera un arma para defenderse en contra de los demonios. El texto contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber evocado y confinado en un recipiente de bronce, sellado por símbolos mágicos y obligándolos a trabajar para él. El Ars Goetia asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal. Agares es un gran duque del infierno que comanda 31 legiones de demonios. Perteneció a la Orden de las Virtudes antes de la caída de los ángeles rebeldes. Puede hacer que los fugitivos regresen, causar terremotos y enseñar lenguas. Encuentra placer en las expresiones inmorales. Es descrito como un hombre viejo que monta un cocodrilo y en su puño lleva un halcón. Abigor es un gran duque del infierno que comanda 60 legiones de demonios. Descubre lo oculto y conoce el futuro. Sabe de guerras y de soldados. También atrae favores de señores, caballeros y otras personas importantes. Se le muestra como un caballero portando una lanza, un estandarte y un cetro. También se le presenta como un espectro fantasmal, a veces montando un caballo alado. Alocer es un demonio cuyo título es Gran Duque del Infierno y el cual tiene 30 legiones de demonios bajo su mando.
Induce a la gente a la inmoralidad y enseña artes y todos los misterios del cielo. Su cara tiene características de león. Es de complexión ruda y tiene ojos ardientes. Habla con mucha gravedad. Se dice que proporciona buenos familiares y que enseña astronomía y artes liberales. A lo ser, se muestra a menudo montando un caballo con patas de dragón. Amón es un marqués del infierno que comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Su nombre significa riqueza, induciendo a la avaricia. Conoce el pasado y el futuro, dando la autoridad de reconocer y reclamar a sus pactadores, otorgando ese conocimiento a aquellos que han pactado. Es descrito como un lobo con cola de serpiente que arroja fuego por la boca, o un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro, o simplemente un hombre con cabeza de cuervo. Asmodeo es uno de los príncipes de los demonios. Es concebido como el demonio responsable de pervertir los deseos sexuales de los humanos, de motivar la voluptuosidad y de hacer de que las almas sean condenadas en el segundo círculo del infierno. Astaroth, gran duque, gobierna sobre 90 legiones de demonios. El nombre Astaroth es una derivación de la diosa Astarte. Es un príncipe coronado del infierno, un ángel que se corrompió cuando visitó el mundo del hombre, y su caída causó mucha controversia, pues una vez fue un serafín y príncipe de la Orden de los Tronos. Aunque descendió al mal por su propia mano, este demonio asegura estar libre de pecados. Bael es el primer rey del infierno. Una de las potencias infernales representa al poder del oriente. Bael fue considerado como el asistente personal de Satanás. Manda sobre 66 legiones de demonios. Se lo representa con tres cabezas, una de sapo, una de hombre coronado y una de gato. Habla con voz ronca. A los que lo evocan, les concedería el artificio y el medio de hacerse invisibles y astutos. No miente y su personalidad es muy sobria, tanto que puede llegar a agradar por su amigable perspicacia. Belial se le considera el demonio de la sodomía, adorado antiguamente por los sidonianos. Posee un alma hedionda, disoluta, borracha y enamorada del vicio. Fue adorado en Sodoma y en otras poblaciones. Se le da también los nombres de Señor de la Arrogancia, Señor del Orgullo, el Hijo del Infierno. Desde la Edad Media ha sido considerado como Príncipe de los Infiernos. En el judaísmo, los hombres impíos son considerados los hijos de Belial. Boer es un demonio que tiene bajo cargo a 50 legiones de demonios. Aparece cuando el sol está en Sagitario. Enseña la filosofía natural y moral, la lógica y las virtudes de todas las hierbas y plantas. Y también es capaz de curar todas las enfermedades. Gremory es un duque del infierno que tiene en su servicio 26 legiones de demonios. Conoce todo acerca del pasado, el presente y el futuro. Ayuda a encontrar tesoros y obtiene el amor de mujeres tanto jóvenes como viejas, pero principalmente solteras. Valak es un demonio con 38 legiones de demonios bajo su mando. Da respuestas certeras sobre tesoros ocultos. Revela dónde pueden ser vistas las serpientes y las obliga a comportarse mansamente ante el mago. Se dice que aparece como un pequeño chico pobre con alas de ángel, cabalgando un dragón de dos cabezas. Las escrituras reconocen a los demonios como seres espirituales que han pervertido su naturaleza, constituyéndose enemigos del hombre y de Dios. El disfraz favorito de los demonios es aparecerse ante el hombre como ángeles de luz, suplantando la identidad de otros. Los demonios tienen el poder de intervenir en el mundo natural. Son capaces de matar, de robar y de destruir. Son seres espirituales poderosos, preparados para destruir el alma del hombre y arrebatar el tesoro eterno, sí, la salvación.